Con bombos y platillos fue presentado el primer camión eléctrico de alto tonelaje que circulará por las calles del país. Una demostración más de que la electromovilidad llegó a Chile para quedarse. Oye, ¿le han echado talla a los colegas o no? Bastante, bastante talla, por todos lados. El chico eléctrico. Don Juan Quilamán, o si prefiere, el chico eléctrico, lleva 20 años en las calles de nuestro país. Y desde este miércoles tiene el honor de ser el primer chofer en Chile, a cargo del también primer camión eléctrico de alto tonelaje. Es como una nave espacial, es totalmente diferente al otro vehículo convencional. Al darle contacto con la llave para que el motor esté andando, no emite ningún sonido. El camión en sí es mucho más suave que el otro camión, la salida de torque es más rápido que el normal. Certera descripción de Don Juan, hay que agregar que genera cero emisiones, tiene una autonomía de hasta 280 kilómetros, puede transportar hasta 13 toneladas y demora solo 3 horas en cargar sus baterías de litio. Como ustedes ven acá y hemos hecho presentaciones antes, están los buses eléctricos, los taxis eléctricos y ahora el camión. Así que seguimos avanzando en esto que de todas maneras se va a traducir en mejoras ambientales, finalmente una calidad de vida para las personas mucho mejor. Como parte de su plan de electromovilidad y compromiso con el medio ambiente, CCU trajo a Chile el primer camión full electric para incorporarlo a su flota de transporte. Con la velocidad que esperamos que tenga el mercado, los precios y nuestra respuesta con respecto a la capacidad de estos equipos de moverse, creemos que podemos estar hablando de al menos un 50% de los equipos con electromovilidad aquí al 2030. El camión estará a prueba en el sector oriente de la capital. Solo en Brasil existen otros vehículos de carga eléctricos de similares características. Este camión en particular tiene un motor que tiene una potencia equivalente en HP alrededor de 250 HP. Por lo tanto, está absolutamente acondicionado para todas las operaciones en Santiago. Hace una década eran solo un sueño. Hoy los vehículos eléctricos ya se pusieron las pilas y los comenzamos a ver presentes en el transporte de personas y desde hoy también en el de carga.